It is going. Okay, here we are. Hello, Sister Isabel. And all shown spot. Hi. Okay. Tell your name, I guess. Mi nombre es Irene García de Esparza. Pertenezco al movimiento de Schoenstatt, de la campaña del Santo Rosario, desde hace 21 años, cuando llegó por primera vez al estado de Oregon. I'm Marge Roland in Hermiston, Oregon, and in a coordinator of the Pilgrim Mother, Schoenstatt Pilgrim Mother, and we're going to share St. Joseph today. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena en honor a San José. Cuarto día. Recurrimos a San José, modelo de obediencia. San José fue un hombre justo, amó y cumplió la voluntad divina. Obedeció siempre con gusto lo que Dios le comunicó en la vida. En sueños escuchó su voz por medio del ángel que le hablaba. Con un sí, dispuesto y sin trabas, caminó con fe sin ver el destino. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Palabras del padre José Kentnich del 24 de agosto de 1954. La cuarta estrella guía de la familia de Nazaret es una obediencia bien definida. Hay una ley peculiar en la Sagrada Familia. Cuanto más elevadas estaban las personas, más vigorosa era la obediencia. El Salvador tuvo que obedecer a ambos, la Madre de Dios, a San José. La esposa también debe obedecer. El padre sigue siendo la cabeza de la familia. San José fue también un hombre obediente. Él se dejó guiar por el ángel. Esta obediencia sencilla y firme es una de las virtudes domésticas más esenciales. Oremos. Querido San José, ayúdanos a seguir tu ejemplo de obediencia. En el Padre nuestro rezamos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Intercede por nosotros para que como tú, y como la Santísima Virgen María, escuchemos los ángeles que Dios nos envía. Cada día, por medio de eventos, del trabajo que nos toca hacer, de las palabras y saludos de otros y la voz de la conciencia. Intercede por nosotros para que cada vez más atentos la voz de Dios, seamos más obedientes a su llamado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veneramos tu justicia. Los evangelios reconocen tu honor. Eres el santo humilde, quien eterno renombre ganó. A tu familia sagrada, nuestras almas recurren confiadas. Dirige nuestro camino al cielo. San José, sé nuestro refugio y amparo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.